y a eso vine, no a que me falten al respeto, que me insulten, a que me estén acosando ni agrediendo. ¿Y quién podría demandarme? Que hay que aceptar que cada quien utiliza su estrategia. Unos quieren ser más agresivos, otros no, pero por favor, tengan la certeza que los ataques que he recibido en redes sociales hacia mi persona no modifican ni modificarán mi postura. Se revela la verdad oculta y Sergio Mayer lo niega todo. ¿Manipulación astuta o desesperado por escapar de las consecuencias? El drama en torno a Sergio Mayer está alcanzando nuevas alturas, y justo cuando parecía que las cosas no podían empeorar, su actitud defensiva solo ha generado más sospechas. Está claro que este no es un simple escándalo pasajero, y Mayer lo sabe bien. Sin embargo, ¿será suficiente su estrategia de intimidación legal para desviar la atención? O quizá, esta jugada desesperada está revelando más de lo que él quisiera. Hay una posibilidad muy real de que la verdad no esté de su lado. Mayer ha desmentido con firmeza todas las acusaciones que se le han lanzado, alegando que todos son puras mentiras. Pero su tono desafiante y la forma en que ha reaccionado frente a los medios dejan entrever que hay algo más. ¿Realmente está tratando de proteger su reputación o simplemente busca esconder la verdad bajo una serie de desmentidos? Mayer, obviamente, sigue manteniendo que todo lo dicho sobre él es falso, incluso cuando las pruebas y testimonios siguen acumulándose. Pero lo que ha captado la atención de todos es su constante negativa a recordar los hechos con claridad, jugando un arriesgado juego de evasión que solo confunde más la situación. Es posible que esta actitud evasiva sea una señal clara de culpabilidad, una estrategia para evitar consecuencias devastadoras. Porque cuando alguien niega con tanta vehemencia algo que parece evidente, uno no puede evitar preguntarse qué es lo que realmente está en juego. El hecho de que haya lanzado su libro en medio de toda esta controversia solo añade más polémica a este enredo. ¿Por qué lo haría en este momento tan delicado? Quizás intenta desviar la atención con un nuevo proyecto, o quizás busca controlar la narrativa a su favor. Pero la verdadera pregunta es, ¿por qué ahora? La mención de Bárbara Mori en su libro ha abierto un nuevo frente de debate. Mori, tranquila y serena, ha dejado claro que no tiene intenciones inmediatas de actuar, pero sus declaraciones pasadas sobre su relación con Mayer han sido todo menos tranquilizadoras para él. Si Mori decide finalmente tomar acciones legales, Mayer podría tener en puerta una ola de repercusiones, que desestabilizarían aún más su ya tambaleante situación. Sin embargo, si Bárbara opta por no involucrarse más, Mayer podría escapar de una situación que tiene el potencial de ser desastrosa para su imagen pública. Aquí radica una gran incógnita, ¿qué intimida a Mayer? ¿Por qué esa molestia tan visceral cuando se le pregunta por Mori? ¿Alguien que no tiene nada que ocultar reaccionaría así? Y justo cuando pensamos que el caso no podía complicarse más, el caso Parra vuelve a aparecer. El asunto legal de Parra está en un limbo, y las acciones de Mayer han sido fundamentales en el desarrollo de este caso. Pero cuando le preguntan sobre su influencia en el mismo, Mayer se sale de control. Si Mayer está realmente involucrado en mover sus influencias, esto podría marcar el principio de su fin, una caída pública sin retorno. Su respuesta ofensiva a la pregunta de la reportera sobre si Parra podría ser liberado, solo aumenta las dudas. ¿Por qué alguien que asegura no tener nada que ocultar reaccionaría de esa manera tan brusca? ¿Es el temor lo que lo impulsa? La actitud desenfrenada de Mayer y su tono sarcástico y despectivo hacia los periodistas que se atreven a desafiar su versión de los hechos lo están exponiendo. Mientras tanto, Bárbara Mori, con su calma inquebrantable, parece saber más de lo que está dispuesta a decir en este momento. Si Bárbara finalmente rompe su silencio y decide revelar más detalles, Mayer podría verse acorralado, con pocas opciones para defenderse. Este drama está lejos de terminar. Lo que Sergio Mayer parece no entender es que su propia actitud está avivando la tensión, con cada palabra y con cada gesto, solo aumenta las dudas sobre su verdadera implicación. De hecho ya lo cambié, es algo que ya se sabe, es Mori, nada más. Así. No, pero sí te entra el sentimiento de culpa, de decir, híjole. A Sergio Mayer Mori le da vergüenza ser hijo de Sergio Mayer. Creo que fue un error que me llevó a tomar muchas decisiones
fue un camino completamente equivocado. ¿Le pude haber hablado? ¿Por qué no me habló? Sí, con lágrimas en los ojos llegué con mi mamá y le dije, mamá, ayúdame. Creo que ha sido una de las decisiones más importantes que he tomado, pedir ayuda. Y me extraña mucho, me dolió mucho, quizá, aparte del hecho, me dolió mucho que pensar... Vas solo, triste, deprimido y como que sin ganas de hacer nada en la vida. ¿El hijo de Bárbara Mori se quitó el apellido de su padre, Sergio Mayer? Surge la incógnita sobre si la elección de Sergio Mayer Mori está relacionada con lo que nos ha compartido, o si simplemente hay algún motivo oculto. ¿Podría ser que siente vergüenza de ser su hijo? ¿O qué pudo haber ocurrido para tomar esta decisión? Aquí te lo explicaré detalladamente. Resulta que el hijo de Sergio Mayer, este joven llamado Sergio Mayer Mori, quien además de ser muy atractivo, parece ser talentoso, ha anunciado que planea eliminar el nombre Sergio Mayer de su identidad. Sergio Mayer no va a la casa de los famosos, se cayó el deal. Comparado con lo que se habló y se dijo adentro. Y nadie cuestionó nada. Se cayó el contrato, no va Sergio Mayer. Hoy me doy cuenta que cuidaron cierta información y la editaron y quitaron. No va a la casa de los famosos. Había firmado un contrato de dólares y millones de dólares. No hace falta que te lo digan, pero es más que evidente. Sí. Es una confrontación fuerte donde después nos peleamos. Esta decisión es bastante impactante, ya que no solo lleva el apellido, sino también el nombre completo de su padre y el apellido de su madre, que es Mori. Parece que hay muchas cargas asociadas al nombre de su padre que Sergio Mayer Mori ha estado llevando, y posiblemente haya tenido una revelación espiritual al respecto. Es como si hubiera decidido despojarse de ese nombre y todo lo que conlleva. De esta manera, ha confirmado que ya no usará el apellido Mayer, optando por separarse de la controversia asociada a su padre. El hijo de Sergio Mayer, Sergio Mayer Mori, ha decidido confirmar y anunciar públicamente a través de los medios de comunicación, durante una entrevista, su decisión de eliminar el apellido Mayer de su nombre. Así es, tal como lo escuchas, ahora será conocido simplemente como Sergio Mori, dejando atrás el Mayer. Esta revelación ha generado especulaciones sobre la naturaleza de su relación con su padre y qué motivaciones lo llevaron a desprenderse del apellido Mayer. La pregunta que surge es, ¿por qué este joven decide eliminar el apellido Mayer en medio de todo el revuelo de información que ha dejado a su padre con numerosos cuestionamientos y señalamientos? Desde el tema de Parra, hasta los problemas en la casa de los famosos, el escándalo del contrato con Wendy Guevara, y su posible regreso a la casa de los famosos de Telemundo, pero que, al final, no se materializó. Todas estas situaciones han colocado a su padre en una posición complicada. Durante una entrevista, él mencionó que